Buenas tardes. ¿Y ahora? A ver, vamos a hacer ese ejercicio que está ahí en el pizarrón y lo vamos a hacer aquí en MATCAD. Vamos a crear de nuevo las variables. Lo pueden hacer sin variables, lo pueden ir haciendo las operaciones, pero con las variables pues podemos luego usarlas sin acordarnos pues de los valores que le pusieron, ¿no? Entonces sería el nombre de la variable, dos puntos y aparece el operador ese de asignación. Ese lo pone solo. Luego le ponen ahí 1000, que sería todo el W. Y luego definen otra variable W2, que sería la W del triángulo, que también son 2000. Y luego pueden definir una puntual con los 15000. Ándale. Ah, pero ese sí era por el triángulo. Así. Y también las longitudes. L1 serían 4 y L2 serían 5, bueno, 2 y L3 sería 3. Así. Luego encontramos la reacción en C. Igual, es la variable RC, dos puntos, y luego con la diagonal pueden abrir así ya la división. Y entonces abajo le ponen L1 más L2 más L3, que es toda la distancia desde A hasta C. Y arriba tendríamos el W1 por toda la suma de L1. ¿Sí? Por qué sería otra división así sobre 2 más los 15000, que sería P1 por L1 nada más más L2, así, y ya, ¿verdad? Vamos, falta el triángulo, más W2T por L1 entre 2 por fin. L1 sobre 3. 2 por L1 sobre 3. Y entonces ya tendríamos RC. Cuando ya está asignado, normalmente lo tendríamos que poner o adelante o abajo para que lo encuentre. Si no, va a pensar que no está definido, ¿no? Así. Entonces necesita ponerlo o adelante o abajo. No, puso RC y igual. Dos puntos. No, el igual solo. Okay. Aquí solo el igual. Y ya queda en ese formato, pero ese formato se puede cambiar acá arriba, en formato, luego en resultado, y en resultado lo cambian a decimal, y aquí le pueden definir más decimales. Si no, nada más con esas tres, y ya lo deja así. Aunque sí lo toma todo, esto es nada más la pura representación como el fix de su calculadora, pero sí toma todo el valor. Y luego tendríamos RA. RA dos puntos y ya le pone el igual. Y sería todo este. Todo eso. Menos. Oh. ¿Dónde se pone ahí?
¿Ya lo puse o no? Así está bien. RC. Pero esto sería sin su brazo de palanca, ¿verdad? Así. Igual. Así. Y ya tenemos entonces las dos reacciones. Que ponen en equilibrio esa viga sin el apoyo del medio, sin el apoyo B, que ya ustedes saben cómo se puede. Se puede hacer la superposición. Luego tendríamos las reacciones en A para la viga que tiene la carga unitaria, que sería así, L2 más L3 sobre esto nada más, sobre todo, ¿no? Así. Y luego la otra, control C y control V, y aquí le ponen RC y arriba le dejan nada más L1. Así. Y ya tenemos entonces también las reacciones. Como son tres estados de carga, entonces tenemos que hacer tres funciones de momento. Entonces tendríamos M1 mayúscula de X, dos puntos, tendríamos RC por X menos W1 por la X sobre 2, pero la X al cuadrado, ¿no? Sí. Eso sería así al cuadrado. ¿Y dónde sacó esa tableta trópica? Voy. Menos, aquí abajo. De aquí arriba. Aquí arriba tiene estas barras de herramientas. Esta es una calculadora. Luego esta es una para las gráficas, luego la para las matrices, los operadores, las integrales, los operadores lógicos, una parte de programación, las letras griegas, lo del alfabeto griego, que usamos alfa, beta, gamma, todos esos valores, y una parte para la evaluación simbólica. ¿Recuerdan cuando tienen variables en lugar de valores? También puede hacer la evaluación y no necesitan los valores. Si aquí no tienen definido, así como vamos creando el archivo, si no tienen definido algún valor, entonces se los va a marcar y no puede hacer ya operaciones. Pero si usan la operación simbólica, entonces sí lo hace y considera el W como una variable. Pues sería W2T por X entre L1 por X entre 2 y por hoy, ¿no? X sobre 3, así. Esa sería la primera función de momento. Sí. Esa que está ahí, ¿no? Para el primer segmento. Luego hacemos la otra de allá para acá. Uy, que no sería RA. RA por X. RA. Así. Y luego entonces sería así, control C, control V, este sería M2 y va a ser el momento de allá para acá. Entonces este es RC, ese es W1 y esto no va, ¿no? Así, de allá para acá, de 0 a 3. Y luego hacemos M3. M3 de X. Los puntos. ¿La vamos a hacer también de allá? Sí, no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero no sería menos RC y más W1.
la M2. No, sí, estás equivocado. Ah, ok. Sí, la RC queda positiva. Sí. Sí, entonces hacer así, así. Uno para acá, para acá. Ah, ok. Le estaba cambiando el signo, por ahí no se cambia. Oh, ya, es que ahí ya está despejado. Es que ya está despejado. Si el momento va así, todas las que van en contra son positivas. No, son positivas. Y las que van en la misma dirección quedan negativas. A ver, repite conmigo así. No, pero me refería que como sí. Cuando es de corte para acá, de aquí para acá, pues no se ocupa de allá queda el mismo signo. ¿Qué dice? No, también de aquí para allá queda el mismo signo. Para el corte sí queda diferente. Para el corte sí, para el momento no. Para el momento queda igual. No me... Ah, ok. Oh, gracias. Si no, me voy a volar. No. Entonces, sería... La X va desde 0 hasta 2. Entonces, sería... 15.000, que sería P1 por X, menos W1 por X y por X sobre 2. Oh, la primera también es negativa, ¿verdad? P1 es negativo, luego menos W1 y luego tendríamos aquí más RC por X más L3. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? W1 también es X más L3, ¿no? Sí. Más L3 al cuadrado sobre 2. Ándale. Oh, sí, luego tienen que checar eso porque hace un lío con el editor. Y entonces sería. Más L3. Oh, aquí lo cierro. Así. Y luego serían X más 3. L3. Ah, no, sí. Pues es L3, ¿no? Así. Sí, así. Ok, entonces ya tenemos los tres momentos que son de la carga real. Ahora vamos a generar los tres momentos con la carga virtual. Pues tendríamos M1 de X. Va a ser igual a RA por X. M2 de X va a ser igual a RC por X. Y M3 de X va a ser igual a RC por X más L3. ¿Sí? No aparece, la puntual de 1 está en B. Entonces no aparece. Y ya entonces tendrían así menos, no. BY va a ser igual a menos la división. Y de aquí... Te decía, hay una barra de herramientas para cálculo que tiene esta integral definida. Sí, entonces la primera sería de 0 a L1 de M1 de X por M1 de X de X. Más, ándale. Se lo baja así, más sería otra igual así sería L3, este es 2 y este es 2 y del otro lado más sería L2 y este es M3
y este se me interesa a ver. Revisen eso. Si era así, ¿verdad? Sí. Y entonces, eso es delta B. Al control C y lo vamos a poner acá abajo. Y entonces aquí nada más le cambiamos a la M minúscula para que sea FBB. No, al otro. Así. Y entonces ya tienen B y E con ese valor negativo, que sería la reacción. ¿Ok? Bueno, ya entonces tendríamos así, RBF va a ser igual a, decíamos que se podía, bueno, aquí lo cambiamos de signo, ¿no? En la calculadora hay un absoluto y ahí le ponen B y E, y entonces RBF ya tiene positivo, que va hacia arriba. Ya que tenemos la reacción, tenemos que regresar a poner la viga en equilibrio. Y aquí teníamos las dos ecuaciones para la suma de momentos y la suma de fuerzas. Así. Esta sería RCF. ¿Sí? Todo esto de arriba está bien. Nada más sería menos RBF por L1. ¿Así? Y de este sería RAF, sería la final. Aquí sería RCF y menos, oh, a ver. Lo puso menos RBF también, ¿no? Sería F. Así. Oye, quién sabe si esté bien. Pero esta es la suma de fuerzas que habíamos hecho, ¿no? Todas las cargas van hacia abajo y las reacciones van hacia arriba. Y también tenemos ya las funciones de momento están aquí, son estas tres. Esas tres las escribimos acá abajo. Pero serían entonces MF1 de RAF y ya. Y esta también sería MF2 de RCF. Y esta sería MF3. Y aquí también solamente cambiamos este a F porque la B no aparece. Así. Y hay una barra de herramientas aquí, les decía, para las gráficas. De ahí ponen un clic, luego le dan clic a la gráfica, que sería esa gráfica de XY. Y pueden crear una variable para el vector en el que evalúan la función. Entonces sería así. X1 le ponen dos puntos, luego punto y coma, y luego una coma, y entonces sería desde cero. Ahí definen el paso, y acá le ponen el fin, el límite final, que sería L1, así. En la gráfica, como nosotros dibujamos por el lado de la tensión, entonces ahí le ponen M menos MF1 de X1, que es la variable que vamos a usar, esa variable que está definida aquí. Y entonces en la parte de abajo también le ponen X1. Y ya les dibuja la función. De aquí, pues habría que, no sé, estirarla. Luego podemos darle formato a eso, decíamos. Le dan botón derecho en formato. Primero definimos que sea así cruzado para que le ponga el eje X. Ya se los puso. Luego define el formato de los números a decimal. Luego el achurado ese que hacíamos, ¿no? De la traza. Lo que hace aquí es, aquí en el tipo de línea, o en el tipo, en el lugar de línea le ponen barra opaca, dice, le dan aplicar. Y entonces ya les pone el diagrama de momentos así.
si aquí aumentan o disminuyen el tamaño, entonces se los ponen así. O sea, las barras esas es por el espaciamiento que definimos nosotros acá. No sé. Entonces ese sería el diagrama de momento para la primera barra. Para poner el diagrama de corte ahí mismo, se ponen allá al final de la función, le dan coma, y entonces aquí le pueden poner ya la derivada del momento, pues es el corte, ¿no? La variable que estamos usando es x1, entonces tendrían mf1 de x1 y... Falta otro paréntesis. Oh, falta cerrarlo, ¿no? Así. Así. Y esta sería entonces la función de corte. La pueden poner aquí o la pueden poner en otra función. O en otra gráfica, ¿no? A un lado, para que sean diferentes. O les decía el día de ayer que nosotros podemos escribir todas las funciones, como ya está todas las reacciones, entonces pueden escribir las funciones todas desde el lado izquierdo y entonces ya poder graficar en una sola gráfica. Entonces eso sería para la primera barra. Luego lo podemos hacer entonces para la segunda. Así la copia. Y aquí tendría... Sería 2. Acá también sería 2. Si no tenemos definida una variable, le pueden dejar X. Y lo va a hacer como quiere. Le pueden dejar X. Así. Obviamente la derivada también sería con respecto a X. Y esta sería X. Solo que nosotros tendríamos que definir el límite, ¿no? Así como está desde menos 10 hasta 10, eso se le pone. Pero nosotros le tendríamos que poner desde el lado izquierdo, desde 0, ¿no? Aquí, desde 0 hasta 3 nada más. Así. Y entonces ya les pone así la curva. Sí, el asunto, sí, para que lo haga de derecha a izquierda, como es la función de momento que teníamos definida. Y aquí está la parte esa del corte que decía. En el caso del corte, aquí sí le tienen que poner también el signo para que la ponga como es. Así el corte para abajo, aquí ya lo pueden ver aquí, miren. Esa línea. Entonces la línea se va hacia abajo. Ahí es donde cambia la función de corte. Sí la pueden derivar, pero hay que cambiarle de signo para que quede como es, ¿no? Y solo que aquí también está, pues, más, no sé. Y igual eso también se puede achurar, o se puede cambiar, o se puede hacer ya todo lo que quiera, ¿no? Y también lo podemos hacer para la otra gráfica, el otro segmento. Igual aquí sería 3 ahora. ¿Qué hice? ¿Está otro arriba? No. Ahí para abajo. Ahí sería... 3, acá también es 3 y negativo porque va a la función también en el otro sentido. Y ¿dónde está? ¿Esa es? Sí. Esa es, nada más que sería entonces hasta 2, ¿no? Sí. Así. Y en esa parte el corte va o baja un poco porque ahí es donde está la puntual. Entonces aquí bajaría con la puntual hacia abajo, en el inicio, en el cero. Por eso el corte va aquí arriba, el corte iría ahí arriba. Sube con la reacción y empieza a bajar un poco con la distribuida hasta donde está la puntual. Y luego baja. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están por separado los tres tramos y se pueden, les decía, se pueden juntar. Lo que hay que hacer sería las ecuaciones desde el extremo, ¿no? A ver, entonces, ahí están las reacciones, ahí está la otra y ahí está la otra. Entonces,
ecuación de momento hasta aquí, otra ecuación de momento hasta aquí y otra ecuación de momento hasta acá. Van a ser ustedes. ¿O todos con la misma dirección? Sí, todos con la misma dirección. La primera que dijo. ¿Dónde? Dijo que era, se quitaba lo de la científica para ponerlo más. Aquí en formato y en resultado, o en result si está en inglés. En resultado, y ahí ya le pones decimal.
A ver, revisen. Este es un tercio nada más, ¿verdad? Nada más es un tercio. Sí, porque está de aquel lado, ¿eh? Y este también era un tercio. Sí, es un tercio aquí, ¿no? Sí, es un tercio. Okay. Ah, pero esta es la segunda. Es la segunda, entonces sería x menos un tercio de 4. Sí. ¿Ah? Sí, a ver. Es más, ¿verdad? No, hay menos. Sí, está bien. Es que le estamos quitando la longitud de este lado. Ah, ok. Entonces nomás queda lo de aquel lado de la X. Del 4 hacia atrás. Esos son 2 tercios de 4. X menos 2 tercios de 4. Para... Aquí menos 2 cuartos de... No, 2 tercios de 4. Queda aquí. Entonces, con respecto a este punto, es toda la x menos la distancia de aquí a aquí. Y me queda este pedazo. Ah, es que toma la x desde allá. Pues todas están desde aquí. Vaya, sí. Por favor. Nosotros ya nos hicimos. Este es solamente desde el lado izquierdo, todos desde el lado izquierdo. Para que se vea la gráfica. Para poner la gráfica completa. Ah, bueno, yo voy a estar sin. A ver, ya lo terminaron. ¿Sí están bien? ¿Ustedes? ¿Están bien? ¿Alaska no está? ¿Ni Alba tampoco? Ah, vamos a hablar de ti. Distribuida de aquí está por X cuadrada. ¿Sobre no? ¿Pues es toda? Sí, sí. Sí, es toda. Es toda esta. Para este segundo. Es toda esa. ¿Y el tramo es de dónde está tomado? ¿De 0 a...? No, está de 4 a 6. Sí, todas están desde aquí. Todas x es 0 aquí. Sí, todas son x 0 aquí. Y entonces esta es de 0 a 4. Esta sería de 4 a 6. Y esta sería de 6 a 9, la última, ¿no? A ver, revisen a ver si eso está bien, ¿eh? Porque si no, ahorita van a ver el churro que sale. No, sí, nada. Pero para enseñar la suma de x,
O ya, hace primero las paréntesis. Oh, sí saben. Hace primero los paréntesis. No. Es decir, los paréntesis cambian el orden de los operadores. Para eso, pero es... Primero suma y después multiplica. Sí. Sí, normalmente... A X le va a restar la suma, ¿no? Sí, le va a restar. Entonces ahí sí ocupa paréntesis. Aquí sí ocuparía este y otro ahí, así. Ahí sí. Bueno, pues esperemos que esté bien. Ahora vamos a hacer otra función que se va a llamar mtx de x. Así, le ponemos dos puntos y vamos a escribir un pedacito de código. Hay una barra de herramientas aquí de programación. Entonces le van a añadir una línea, otra línea, así. Nada más son tres ecuaciones. Entonces se ponen ahí y teclean un if. Y entonces aquí sería la función mf... 1 de x si la x está entre 0 y 4. Entonces para eso ocupamos también los otros operadores, estos, y aquí tendríamos es menor igual y menor igual 0, y aquí sería el 1. Luego, ahí en medio va la X, sí. Así. Y esta se puede copiar. Y ahí le ponen F2. Y aquí sería desde 4, o que sería L1, hasta... L1 más 2. Más L2, a ver si lo hace. Si no, le hacemos... Así. Oye, aquí le pueden poner, no, hay una opción que se llama otherwise, este, y ahí le ponen MF3 de X. Sí, para la feria. Así. Entonces ya aquí ustedes ponen otra vez su gráfica y le ponen MTX y cruzan los dedos. Oh, le ponen negativo también, creo. Y aquí le ponen X. Y aquí le ponen desde 0 hasta 9. Y se salen. Y no, algo está mal. Algo está mal. Creo que sí. A ver, mi momento se está mal. Oh, es que este es positivo, ¿no? ¿Ese es positivo? Todavía no. A ver, este es positivo, estos son negativos. Sí. Luego este es positivo, estos son negativos, este es positivo. Sí. Y este sería positivo. Falta la puntual, ¿no? ¿Dónde está la puntual? Sí, al último. Sería en esta, ¿no? ¿Y es más o es menos? ¿Ahí no está la puntual o sí? Sí, está. ¿O es P1? ¿Sí está? Oh, esta es negativa. ¿No? Ah, sí. Sí, parece que ya. Y ya. Parece que ya.
Y entonces ya ahí le ponen el formato y ya descansa. ¿Sí? Y hasta ahí su función. Y esto. Que aparezca el número. No pidas tanto tú. Dije, para que vea bonito, y ya también los números. No recuerdo cómo se haga eso, ¿eh? ¿Sí? Y eso es lo único que aprendí. Ahí está su diagrama de momentos. ¿Se puede derivar? Sí, igual. Aquí le cambia, le pone coma y la deriva. Estaba aquí abajo. Y aquí, ¿cómo sería? Positiva, negativa, igual, ¿no? ¿Sí? ¿Falta otro? No. Y ahí por ahí está. Y también lo puede, bueno, se puede, que se vea más claro, ¿no? Con la otra. Ahí está. Excelente. No sé, los valores pues habría que checar tu Yoda cómo lo hace, porque yo eso nunca lo he visto. No, yo decía con eso ya. Oh, aquí dice, mira, a lo mejor aquí se puede. Pero aquí dice encima, debajo, lo que le pongas, pero no sé dónde aparecen los valores sobre la curva como en Excel. Saben que en Excel le pueden poner los valores y demás. Entonces aquí no sé, yo creo que sí se puede, pero no, nunca lo he hecho. Mañana Toyota nos dice cómo. Muy bien, pues descansen. Ah,